metemos un poquito en este 2012, que para mí fue un año de película. Vi muchos amigos míos mismos, yo estuve muy mal, muy bien, hubo logros, estuvimos 50 minutos descendidos. La verdad fue un año. ¿Te parece un ping-pong chiquito? Yo te voy tirando algunos títulos y vos me decís cuáles Dale, son sí, tus cómo. sensaciones o dónde estabas, cómo lo viviste, ¿te parece? Sí. Febrero 2012, me tocó hacer la pretemporada de Mar del Plata. Lo vimos entrenar ahí a los chicos con Leo, se prepararon con todo, todos entusiasmados, vamos, que este año la levantamos, todo. 25 minutos, cancha Lanús, el equipo perdía 3-0 y la verdad que para todo fue una piña en la boca. ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo Estaba en viviste? la popular en la cancha, no fue un viernes a la noche, ¿no? Si no me equivoco. Muerto, por supuesto me fui de la cancha muerto y ya en ese momento pensando qué podíamos hacer. En su momento nos habíamos acercado con Marcelo el diciembre del año pasado y habíamos dicho de ver de alguna posibilidad de algún otro jugador. Habíamos tenido conversaciones con Lanús por Valery, por Mouche. Bueno, Leonardo en ese momento ha dicho que no, que eran jugadores que no eran de su gusto, que creía que había que buscar otra cosa. Bueno, más allá de esa anécdota en particular. Estaba en la popular, me fui muerto, por supuesto que cuando pierdes San Lorenzo se suspenden todos los programas posteriores, no vas a comer, no haces nada, te vas a tu casa amargado. Así que yo ahí creo que todos olimos un poquito lo que presentimos, lo que se venía, ¿no? Fue, como decimos, fue un cachetazo que nos bajó a la realidad, nos dijo, se viene un semestre muy duro. Yo en ese momento no te digo me sentí ascendido, pero casi. Se veía negra. Pero esto es San Lorenzo. Entonces pasamos de un febrero con un arranque, la verdad, negro, a un 8 de marzo, con 100.000 cuervos en Plaza de Mayo. Que veníamos de perder en Boca, en Boca, Y un de local. principio de vuelta. Sí. ¿Cómo? ¿Estabas ahí? ¿No estabas? ¿Cómo lo Sí, 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 viviste? sí. Fui el 8 de marzo. Fui temprano, yo tengo la oficina en Boedo, así que me vine temprano. Me encontré con unos amigos ahí en la esquina del Cabildo. Nos quedamos ahí mirándolo. Así que muy lindo, muy emocionante. Ver ya cuando vas viniendo por el centro y ves venir camisetas de San Lorenzo y todo, es inevitable que como te vas emocionando, te vas contagiando. Y ver la cantidad de gente que había ese día fue impresionante, ¿no? Creo que no, superó nuestras propias expectativas. El otro día lo hablaba con Adolfo. Ni nosotros pensamos que iba a haber 110.000 tipos. Fue una cosa impresionante. Y mucha gente que no va ni a la cancha, y mucha gente grande que viene y te cuenta anécdotas de cuando iba. Gente de otros clubes también. Gente de otros clubes. Bueno, yo siempre digo, cuando tengo la posibilidad de hablar en los medios nacionales, digo, bueno, que compre un metro los socios, los hinchas, y aquellos que crean que esta causa es justa, porque la verdad es que objetivamente estamos hablando de una causa justa. San Lorenzo lo sacaron de ese lugar. Están las ordenanzas de Cacciatore, digamos, que decía que había que abrir las calles. Esto no es un invento de cinco locos que dijeron que había que recuperar Avenida Plata. Vamos con el ciclotímico de San Lorenzo de 2012 y te llevo a el 27 de mayo de 2012, fecha 16, San Lorenzo versus Newell's, 2-0, luego 3-2, pero contame en el 2-0 cómo estaba. No, muerto, me fui en el entretiempo muerto. Me acuerdo que no, no, no. Bueno, todos, ¿no? Me acuerdo, arriba mío había dos amigos míos, uno llorando, muerto, así, agachado. Sí, bueno, ese fue otro de los momentos en los cuales nos vimos descendidos. El semestre pasado fue terrible la cantidad de veces que se nos pasó por la cabeza, porque creo que a todos nos pasó lo mismo. Pasábamos de, bueno, no, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir, y si nos vamos no pasa nada, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces Se lloraba por alegría, se lloraba por tristeza. Pero por un momento irse a la vera era tremendo. Y por otro momento, no me importa nada. Si no vamos a ver, ya nos fuimos, vamos a Sacame de volver, este vamos a lugar. llevar 50.000 personas a otras calles. Como que iba, emocionalmente íbamos mutando en base a qué sentimiento nos convenía más para estar mejor anímicamente, porque era tremendo, era no dormir, era irse amargado, los fines de semana eran tremendos. Te digo, a mi mujer que me preguntabas antes, estaba peor ahí que ahora. Ahí no me podía soportar. Y Pero ese día vos un con día. 32 años asumiendo en la turbulencia de ese cargo interino, ¿cuál era tu sensación interna? Dijiste, no, no puedo con todo esto, me voy, o sí, vamos para adelante. ¿Cómo te sentías vos con 32 pirulos asumiendo en un momento que era complicadísimo? Sí, fueron días muy jodidos esos. Fueron los más jodidos de toda la gestión. Porque, aparte, como te digo, ¿viste? Había que hablar con los asambleístas, buscar consenso entre los asambleístas, entonces había cuestiones políticas, porque claro, el bloque mayoritario respondía a Abdo y al Drey, que se habían ido, todo el resto de los bloques. La verdad que fue una situación, días muy difíciles. Pero no, no, en ningún momento me quise ir, no, no. La verdad que también, como te digo, que la situación es muy difícil y que en ese momento realmente fue muy complicado. Te digo que se ha conformado un grupo de trabajo bárbaro. Desde el 1 de agosto que estamos trabajando, hay mucha gente que trabaja mucho y muy bien y muchas horas por día. Acá ustedes lo pueden ver cuando viene Avenida de Mayo, hay todos los días, no sé, 10, 12 dirigentes, mucha gente joven. Se le ha imprimido, me parece, a esta gestión un estilo de conducción, una fuerza, una energía que hacía mucho que San Lorenzo no tenía. Por eso creo que también la gente está entusiasmada. Un pequeño reordenamiento y un 1 de septiembre, un sábado que
encararon unas elecciones que fue histórica por varios puntos. Fue histórica porque se acercó a votar mucha gente, cuando parecía en los planes que decían, bueno, no, por ahí no va mucha gente, se acercó mucha gente, sacaron un margen histórico en cuanto a la segunda fuerza electoral. Sos el presidente más joven electo, porque si nos vamos a los fundadores, sí, hay gente más joven que vos, pero la verdad que se dio un cúmulo de cosas que por la situación que venía San Lorenzo, por lo menos a mí me sorprendió al otro día la elección. No por el Sí, resultado, pero sí por cómo se dio el nivel todo, de la paz que se participación. dio, el nivel de Sí. participación, cómo empujó a la gente también. Impresionante. Creo que tiene mucho que ver Marcelo Tinelli, ¿no? El hecho de que él se haya involucrado es determinante en términos de afluencia de gente a votar. Ese día creo que fueron 8.200 personas, algo así. La verdad que nosotros lo que teníamos miedo era que la gente dijera, bueno, ya está, ya ganaron y que no fuera a votar. Era un miedo que el viernes ese anterior, que estuvimos ahí comiendo todo lo de. Los del equipo decíamos, bueno, y si la gente, no sé, si vienen 3.000, 4.000, pues ya está, ya ganó. Entonces era una preocupación. Sabíamos que era muy probable que ganáramos, pero también ese miedo lo teníamos, ¿no? Porque queríamos que la victoria fuera contundente, justamente por esto que les decía antes, por la legitimidad, porque de alguna manera hacía un mes y pico que estábamos manejando el club. Entonces, para construir legitimidad necesitábamos el voto de la gente, el voto de los socios, que son los dueños del club. Pero la verdad que ese día fue un día muy lindo, porque no solo por la participación de la gente y las muestras de afecto que recibimos, sino por la paz, como decimos, en la que se dio, creo que esa paz logramos que continúe después del proceso electoral. La relación que tenemos con la oposición es muy buena. Creo que San Lorenzo vivió un momento de paz institucional como no vivió en años. Yo, por lo menos, no tengo recuerdo de una paz institucional así, digamos, de que la oposición esté trabajando en conjunto con el oficialismo, nosotros con la subcomisión del hincha, la vuelta a Boedo, absolutamente en forma Ahí mancomunada. te quería llevar también. Yo entiendo también que la diversidad política es muy sana. Que haya Absolutamente. muchas propuestas políticas es sano. A San Lorenzo creo que también la diversidad política por momentos lo arruinó políticamente. Tantos intereses yendo en paralelo y no juntos, me parece que algunas veces en algunas elecciones lo arruinó. Pero esta comunión que decías vos lo lleva a que el 15 de noviembre se vote en la legislatura. La ley de restitución histórica. Ahí caminaron juntos, la verdad que fue un paso adelante, ¿no? Caminamos juntos ahí, seguimos caminando juntos todos los días. Nosotros con Adolfo Res, con Marcelo Culota, con Daniel Peso, con Claudio De Simone, con toda la gente, mirá, no me quiero olvidar de nadie, con Claudio Perales, con Néstor Corp, con todos tengo una relación bárbara, la verdad que en ese sentido, y yo siempre que puedo me pongo el micrófono delante, destaco el trabajo. Sí, No nos queremos total. colgar esa medalla para nada, porque la verdad que los verdaderos artífices, los verdaderos mentores de esto fueron ellos. Nosotros, como decimos siempre, empujamos la pelota sobre el final, en la línea, en el área chica, quedó picando y la empujamos, pero los verdaderos artífices, los mentores de esto, los que creyeron esto cuando creía, son ellos. Para ir cerrando ya, balance la gestión si querés hacer y un mensaje para el cuervo que va a levantar un poquito más tranquilo la copa de este 24 de diciembre, este fin de año, si le querés dejar a la cámara un mensaje, un saludo para todos los cuervos. Bueno, mandarles un abrazo muy grande a todos, decirles, como te decía, que si bien me toca estar acá en el sillón de presidente, yo soy uno de ustedes, que las puertas están abiertas, que vengan, que participen, que esto no era un mensaje electoral cuando decíamos, no, San Lorenzo, vengan, los convocamos, participen, no, no, vengan, participen, los vamos a necesitar. Los que no son hinchas, los que no son socios y son hinchas, que vengan, que se asocien, que San Lorenzo realmente los necesita, que necesitamos que estar todos juntos, que está en una situación muy complicada. Que no nos relajemos, que va a haber que seguir trabajando mucho, que estamos en el buen camino, que estamos mucho mejor que hace 6 meses, pero que todavía nos falta, que en ese sentido, como les decía al principio, que estén tranquilos, que acá hay una comisión directiva y gente que se está matando, que está defendiendo al club con uñas y dientes, que está dejando la vida por este club que amamos. Así que vengan, que participen, que confíen, que más allá de la voluntad política que tengan, que confíen que acá hay gente que está haciendo las cosas bien y que está, como te decía antes, dejando todo por la camiseta. Es importante que la pelota entre, pero también ordenar la casa creo que es un dato fundamental como para poder seguir con una proyección futbolística hacia Sí, adelante. totalmente. Yo creo que no están escindidas. Creo que el orden institucional, inevitablemente, más allá de que el fútbol también tiene cuestiones azarosas y que a veces, como decís vos, la pelota puede pegar el palo y entrar o pegar el palo y irse afuera. Pero me parece que a mediano y a largo plazo, cuando hay un orden institucional, cuando las cosas se hacen bien, y vemos muchos ejemplos en el fútbol argentino, los resultados llegan. Entonces hay que ser ordenado, hay que ser paciente, las cosas no se resuelven de un día para el otro. Pero me parece que trabajando en este camino, como te decía cuando me pedías que le mandara un mensaje a la gente,
que vamos bien, que estamos bien, que falta mucho, que todavía San Lorenzo sigue teniendo un pasivo muy importante, sigue teniendo un patrimonio neto negativo, pero que tenemos que seguir trabajando muy fuerte en eso, muy fuerte en en sanear, yo siempre digo sanear y sanar la economía de San Lorenzo. San Lorenzo no puede seguir perdiendo plata por mes. ¿Sí? No hace falta que, ahora en este momento hace falta que San Lorenzo gane plata por mes, porque tiene que afrontar todos los pasivos que tiene. Entonces hay que trabajar muy fuerte ahí, por eso tenemos ganas, como decís vos, de que venga el burrito Martínez. Sí, a todos nos gusta que San Lorenzo gane, a todos nos gustaría que viniera Fabricio Colochini. Puede venir, pero puede venir en un marco de un contexto presupuestario. No queremos que se vuelvan a cometer los errores del pasado, de eso se pueden quedar muy tranquilos. Hasta 2003 y vemos. No, hasta 2013, ahora después vemos, sí. No, falta mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias.